Bodas de Oro de Roberto y María Concepción. Con este DVD queremos rendir homenaje a nuestros padres, Roberto y Conchita, por sus bodas de oro. Hoy celebramos 50 años de amor, de tenerse el uno al otro, de compartir tantas cosas, de escucharse, de discutir y enojarse algunas veces, de apoyarse siempre, de luchar, de vernos crecer a nosotras, sus cuatro hijas, de acogernos en nuestros fracasos y celebrar nuestros triunfos, de ver crecer a sus ocho nietos y, en fin, han sido observadores privilegiados de su familia y de nuestras familias. Hacer una semblanza de ellos que les haga justicia me parece muy pretencioso. Solo quiero contar algo de su vida, decir algunas cosas de ellos con el propósito de compartir con todos mi alegría de tenerlos conmigo, hacer ver el orgullo que siento como hija de tener dos padres maravillosos, únicos, y poder agradecerles por lo que soy, por su ejemplo, su entrega y en síntesis, todo el amor que nos han demostrado toda su vida. Después de este tiempo juntos, no puedo... Un 11 de febrero nace Araceli Magdalena, con 7 meses solamente, y al poco tiempo de haber nacido, que era tan pequeñita, se vuelve una niña muy bien cuidada, muy bien alimentada y muy bien querida. Sí, estaba grande. ¿Cuánto pesaste, madre? Yo no me acuerdo. ¿Cuatro libras? Es que era de 7 meses. Era chiquitita. ¿Y por qué no la tiraron a la basura? Como dice era muy linda, a mí me gustaba. Oh. Y además era nuestra primera hija. En un año bisiesto, después de disfrutar de la película Hasta que el destino nos alcance, nació Conchita Natalia. Una de las primeras casas que vivió la familia de La Guardia, ya compuesta por 4 personas, fue en David, en la casa de la familia Caparrosa, que entre mis recuerdos tengo que Maite le gustaba subirse en el árbol, en la parte de atrás de la casa, y creo que en un momento dado se llegó a caer. Luego, después de un tiempo, nos mudamos finalmente a una casa propia en la primavera de Lili. Entre mis recuerdos está en David vivir al lado de la tienda donde hacían los huevitos de leche de la familia Córdoba, y cruzar la verja desesperadamente para que nos premiaran con varios huevitos de leche. Y hasta actualmente forma parte de nuestros recuerdos más gratos de Chiriquí. Un 29 de enero nace Maite Victoria, y a los 3 meses de haber nacido parte hacia España en un largo viaje. Al llegar a España, el abuelo, desesperado por ver a su nieta, se va en vía contraria a todos los pasajeros que estaban llegando. Era una sola vía y él echó a todo el mundo a un lado para recibir a su nieta Maite, la cual fue muy querida y muy aceptada por toda la familia, en la adoración del tío Manolo. Hasta llegó a bailar el sevillano muy bien, como lo pueden apreciar en las fotos. En 1961 se trasladan a España con las 3 niñas a Madrid para la realización de la tesis doctoral de papá en la Universidad Complutense. Visitan la familia, están con mamá Patro hospedados en su casa y papá Miguel, y viajan a saludar a la bisabuela, mamá Pepa, y el resto de la familia.
Por esa fecha se casa el tío Manolo con Marisol y yo fui la que llevé los anillos con este precioso abriguito blanco, toda la familia muy elegante. Viajar en el Reina del Mar fue toda una experiencia para unas niñas de 1 y 2 años. Principalmente corríamos por toda la cubierta, el aire del mar, la felicidad que cada una nos embargaba, porque teníamos espacios libres para correr. Y luego ser cuidadas por Maritza en una guardería para que mis papás estuvieran tranquilos un ratito. Y fue un recuerdo maravilloso. Es solamente. Finalmente papá termina la tesis doctoral y regresamos en el Reina del Mar a David. Un 9 de octubre, tras algunos tropiezos de salud, viene al mundo una preciosa niña rubia muy blanca que pusieron por nombre Coral del Rosario. Como mi hermana pequeña y teniendo yo 6 años en ese entonces, a mí me tocó cuidar de ella en la cunita y vigilarla. Vivíamos en la primavera de Libú, donde teníamos una casa amplia que fueron agrandando progresivamente. En el año 65 teníamos un columpio famoso porque Maite se pilló los dedos con él. Iniciamos nuestra época escolar en el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de David, a cargo de monjas franciscanas. En los veranos veníamos a Panamá a la Casa de la Carrasquilla, donde celebrábamos con frecuencia los carnavales, nos disfrazábamos. Teníamos una famosa bicicleta que nos gustaba mucho, triciclos. Era muy agradable la Casa de la Primavera del Libú. Disfrutábamos mucho jugando en el patio perfectamente cortado el césped por papá. Un paseo a Boquete con Coral. Íbamos creciendo. Hacíamos paseos con las primas, mi primera comunión rodeada de mis angelitos, la comunión de Conchita, la comunión de Maite, que fue en el colegio, y la comunión de Coral, que fue en María Inmaculada. Por méritos académicos, trasladan a papá a la sede en Panamá de la Universidad Santa María la Antigua y nos mudamos a Panamá. Inicialmente vivíamos en la Casa del Carmen. Aquí estamos en el patio de la Casa del Carmen. Luego nos mudamos a la calle 41 Bellavista. Recuerdos memorables, muchas amigas, mucho juego en la calle, con el Colegio María Inmaculada muy cerca. Aquí estamos las cuatro en el balcón de la casa de la calle 41. Durante esta época se desempeñaba mi mamá como profesora en el Bonifacio Pereira y mi papá estaba en la USMA, ya de la tumba. Aquí celebrando la primera comunión de coral en el Club Unido. Aquí estábamos todos en las ruinas de Panamá la Vieja con la madre Elsa María. En 1973 nos mudamos al condominio Marbella. Son dos torres de 13 pisos cada una, situadas en la urbanización Marbella. En ese momento tenían una amplia vista al Océano Pacífico que con los años se ha ido tapando. Aquí vemos imágenes del edificio en construcción. Aquí vemos a mis papás en sus poses habituales en la terraza en el piso 9. La vista hacia el Océano Pacífico que teníamos en el año 73 y entre las mascotas un conejito que tuvimos que se llamaba Connie. También tuvimos una perrita blanca que se llamaba Gilla, muy querida por todos. Aquí mamá con Coral, papá Miguel y papá en pijama en la terraza. Tuvimos un terreno en Punta Chame, donde comienza el paraíso, situado en el lado del mar abierto,
cuyo oleaje y algunos daños ecológicos hicieron que parte de ese terreno desapareciera, por lo que nos tuvieron que compensar con un terreno en el lado tranquilo de Punta Yame. Qué imágenes de paseos distintos a la playa de Punta Yame y el grupo de las chicas de la guardia paseando por la playa. Como consta en esta placa, papá en 1978 fue nombrado miembro de la Academia Panameña de la Historia. Las cuatro hijas participaban en los desfiles del 3 de noviembre. Yo tocando tambor, Maite tocando lira, Conchita marchando y coral redoblante. Están mis papás esperándonos que terminara el desfile. Hubo muchos paseos a Taboga, muchas fiestas en casa con los amigos, con las primas, con Katia, Heidi, amigos, estaba Iván, compañeras del colegio, etc. Momentos muy memorables, visita de los abuelos a Panamá. Fuimos creciendo y pasamos a la etapa universitaria. Yo me gradué en la Facultad de Medicina, Conchita estudió la licenciatura en Turismo, Maite estudió Ingeniería Industrial y Contabilidad y Coral se graduó de Ingeniería Electromecánica. Y se empieza a quedar el nido vacío con la boda de Araceli y Fernando. El ramillete de mis damas de honor y yo el día de mi boda y todos junto con nuestros acompañantes. Fernando y yo con papá y mamá. La boda de Coral y Fermín. Una hermosa foto en que papá despide la novia. Igual, una foto de madre e hija en momentos previos a la boda. Mucha emoción, muchos amigos presentes, todo el grupo de familiares por parte de los caballeros y por parte de los padres de ambos novios. La boda de Maite y Héctor. Con Panamá recién invadida, deciden casarse a pesar del toque de queda. Una hermosa ceremonia. Los novios con los Thompson. Los novios con todos los familiares y amigos. Héctor, Dushi y Maite en la casa. Héctor y Maite comiendo en la casa. Y una hermosa foto de la sin duda más fotogénica de la familia.